Hola a todos y a todas, mi nombre es Pedro Puig y soy el presidente de Aldeas Infantiles SOS en España. Como sabéis, Aldeas Infantiles es una organización internacional que atiende a muchos niños, niñas y jóvenes que lamentablemente no pueden vivir con sus padres. Les ofrecemos un lugar agradable para que puedan crecer junto a sus hermanos con personas que cuidan de ellos con mucho cariño y dedicación. También ayudamos y apoyamos a niños y a sus familias que viven situaciones muy complicadas para que nunca tengan que separarse de sus padres. Permitidme que en primer lugar os felicite por el comportamiento y la responsabilidad que estáis teniendo en este largo periodo de confinamiento en casa. Gracias por vuestro ejemplo. También quiero agradecer la participación del presidente del Parlamento de vuestra comunidad autónoma en este evento virtual de Diputados por un Día, con la promesa que el año que viene retomaremos el Salón de Plenos para darle toda la solemnidad que vuestro compromiso con los ODS se merece. Gracias a vuestros profesores y profesoras por hacer posible el desarrollo de este proyecto que tanto cariño le tenemos en Aldeas Infantiles y que hoy cumple 22 años. Si conocer y comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible era importante antes de esta pandemia, ahora, como recientemente ha reconocido Naciones Unidas, es mucho más y se hacen imprescindibles si queremos que millones de hombres, mujeres, niños y niñas superen el impacto que esta pandemia está produciendo en sus vidas, sobre todo en aquellos que son más vulnerables. En Aldeas Infantiles estamos convencidos que es imposible imaginarse un futuro esperanzador sin que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena a este gran objetivo que la humanidad se ha marcado en el horizonte cada vez más cercano del año 2030. Reflexionando sobre cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el colegio con vuestros profesores y en casa con vuestros padres, ya estáis dando el primer paso para conseguirlo. Vuestro compromiso de cuidar a las personas que tenéis a vuestro alrededor y de proteger el medio ambiente es el camino para lograr un mundo más justo y sostenible. Gracias a todos, felicidades por vuestras aportaciones y hasta dentro de unos meses que nos veamos en el Parlamento. No podemos permitir que nadie se quede atrás. Muchas gracias.